noches a todos. Estamos hoy aquí a compartir un poquito lo que nos dice la palabra de Dios hoy. Estamos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, donde cuenta que los apóstoles iban con Jesús y que la gente los seguía. ¿Se imaginan? A veces mucha gente pidiéndole a Jesús que lo cure, que lo sane, ¿no? Y los apóstoles también habían sido previamente mandados también ellos a anunciar la buena noticia de Dios a los demás. Entonces se juntan con Jesús cuando vuelven y le cuentan lo que habían, por los lugares donde habían ido y que habían hecho. ¿Y qué les dice Jesús? Y aquí empezó la lectura. Jesús les dice: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudían por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo un largo rato enseñándoles. Qué bueno esto de Jesús, ¿no? Vengan, vamos a descansar un rato solos. ¿Cuántas veces necesitamos estar un rato a solas con Él? Un rato a solas con nosotros mismos. Con lo que deseamos, con lo que estamos imaginando, con lo que queremos evaluar, revisar, un poco con nuestra vida y mirarla y hacer silencio. Y qué bueno que esos ratos que queremos estar solos sean ratos que compartamos y les contemos cosas también a nuestro Padre Dios y a Jesús. Pero no es de quedarse siempre cómodos y siempre pensando en mí y en descansar un rato. Porque vieron lo que pasó. Ellos se fueron en la barca, habrán tenido ese rato mientras iban en la barca de descanso, pero al llegar al otro lugar, ya la gente los estaba esperando. Y Jesús se compadeció. Qué bueno esto de darnos cuenta de que el corazón de Jesús se mueve, se conmueve ante la necesidad y ante el dolor de otro. Es un poco lo que tiene que ser nuestra vida. Tratar de equilibrar. A veces necesitamos momentos de silencios. Pero lo que no debemos hacer es borrarnos. Necesitamos estar atentos al otro, al que tengo enfrente, al que tengo al lado, al que tengo cerca y a veces no tan cerca. Porque el verdadero cristiano, es el que tiene un corazón que se parezca al de Jesús. Pidámosle a Jesús en esta noche que por su gracia podamos tener cada vez más un corazón parecido al suyo. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.